Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tengo para ustedes una sorpresa sobre la temática y otra... Con la presencia del señor magistrado del Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal, ahí su nombre aparece en la pantalla de su cargo. Él es el doctor Froilán Borges Aranda, a quien tengo el gusto, el privilegio de agradecerle y darle la más cordial bienvenida a este programa. Gracias, Froilán. Señor doctor Julián, muchas gracias por la invitación y al canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por permitir la apertura a este programa tan importante en nuestro país. Gracias, gracias. Pues como ven ustedes en la pantalla, eh, desde la perspectiva de quien les habla, eh, que el programa se llama La Convención de la Haya y la Sustracción o Secuestro Internacional de los Menores. ¿Por qué utilizo esto que no es un, no es un eufemismo, sino una realidad? ¿Qué pasa? Cuando se da el conflicto entre los cónyuges y finalmente uno de ellos sustrae al niño de su medio ambiente, sea en el propio país o al extranjero para acceder el supuesto internacional y a partir de ahí qué ocurre. Vamos a hablar de esta temática con el magistrado Borges. Él, como ustedes saben, es un funcionario del Tribunal Judicial Federal, de la Suprema Corte, del importante eh, grupo, esta, no sé cómo se debe llamar, circuito de colegiados, alguna cosa así, ¿no? Pero eh, evidentemente es algo muy importante porque esto incide de manera directa con el derecho familiar, con el padre, con la madre, con los parientes, con todo lo que esto implica. Y, por supuesto, la alienación parental, la violencia familiar y todo lo que está implícito en esto. Entonces yo le pediría al magistrado que nos hiciera favor de, de darnos una panorámica general para que usted, quien no posee la ciencia del derecho, nos diga hasta dónde o nos eh, pueda contestar o nos pueda preguntar al correo electrónico que aparecerá más adelante. Eh, ¿Qué le parece todo este eh, tratamiento que le damos a este grave problema de derecho familiar? Entonces vamos con él para que nos eh, dé alguna seña, algún cuadro de referencia sobre esta sustracción internacional de menores a la que se le puede calificar como un secuestro. Por favor. Sí, soy muchas gracias, doctor. Bien, en eh, mi carácter de integrante de un tribunal colegiado, es un tribunal en ocasiones terminal o en ocasiones en revisión en, en el ámbito de amparo en nuestro tribunal, en mi caso es un tribunal mixto que nos permite ver todas las materias. Este tema es muy importante, el de la sustracción de menores, y se agrava o puede ser que se facilite, dependiendo del país, esta sustracción internacional del menor. En principio, cuando hay un problema y no logran ponerse de acuerdo los, los padres eh, en una relación de después del matrimonio de divorcio, o bien cuando concluye el concubinato o una sociedad de convivencia, eh, optan por sus propias condiciones de vida irse con el menor a otra ciudad, a otra entidad federativa. O bien el irse a otro estado, a otro, otro país, es ahí cuando el, nuestro país, nuestro, el gobierno eh, federal ha intervenido para eh, celebrar tratados internacionales uh -huh. y los estados contratantes eviten el que se sustraiga de manera ilícita o ilegal a un menor, sobre texto de que con, al irse a otro, a otro país, a otro estado, se piense que ya no va a haber garantía, no va a haber una protección o una tutela. Y o que, impunidad para el que se lo lleva. Para el que se lo lleva. Y por eso es que los estados contratantes celebraron esos tratados. Se llama el, eh, la atención, y, y bueno, será porque no estoy relacionado con esa terminología, eh, la Convención de la Haya, que en el sentido estricto más justo, jurídico de la palabra, sería... Eh, la manifestación de la voluntad de estos países para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, porque es un convenio. Pero me llama la atención la terminología de hablar de Estado contratante. No es un Estado miembro, no es un... sino le dan la calificación de Estado contratante. ¿Por qué será? Precisamente te ponen sobre la mesa del concierto internacional estos convenios de colaboración, Ajá. de tal forma que se pueda garantizar, en el caso de una sustracción internacional, la re restitución inmediata al país de origen, al país en el que se supuestamente tiene su, eh, su sede, el menor que fue sustraído. O sea, ese eh, país, vamos a poner concretamente México. En cuanto a la Convención de La Haya, se convierte en un Estado contratante que debe acatar las normas y las cláusulas, los pactos, como si fuera un convenio de, de otra naturaleza eh, que se acuerden con los demás países. Por ejemplo, si en, el, en la Convención de La Haya está México y está Francia, eh, y el conflicto llevara se trajera hace no mucho tiempo, casi creo que lo puedo este, decir de memoria, cuando por alguna circunstancia un, este, no ahorita no recuerdo su nombre, un gobernador que fue del Estado de México, eh, que estaba casado con una francesa, y tuvo todo un conflicto con... Sus hijos, etcétera, los trajo. Creo que los hijos siguen aquí. Ya falleció él. ¿no? Es un caso. Montiel, sí. Eh, eh, Montiel, ¿verdad? Sí. ¿Conoces, eh, pues, ¿Podemos ejemplificar eso para ser todavía más este, explícitos? Bueno, ese es un ejemplo de alguien que estuvo en la política, pero Ajá. cotidianamente vemos asuntos en los que se llegan a dar estos casos de Ajá. irse a otro país. Los estados contratantes, precisamente, con este tratado internacional, uh -huh. lo que se busca es eh, garantizar y tomar todas las medidas posibles. ¿Qué es lo que tiene que garantizar? Al niño, a la señora, al señor, a la autoridad, porque evidentemente hay muchas eh, facetas de cuando se lo llevan, cuando lo rescatan, a dónde lo mandan, si se lo entregan al papá, si se lo entregan a la mamá, si es a una institución, si... Veo muchas eh, cuestiones eh, nebulosas, opacas, donde mi preocupación principal es dónde está el interés superior del menor, dónde está el respeto a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, dónde están los derechos humanos fundamentales de ese niño, que si pensáramos en México... El artículo primero, el cuarto, el catorce, el dieciséis, el debido proceso, ¿dónde está todo eso para el niño? Bueno, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente la primera sala, ha eh, publicado una serie de criterios muy importantes de, de avanzada. Se encuentran en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Y qué consisten? Es muy importante que eso usted, allá en su hogar, lo escuche y lo va a aprender junto con ustedes, porque esos criterios jurisprudenciales. De deben tener como propósito, como objetivo principal, proteger al menor, ¿no? Así es. Precisamente la Corte, en la, en la, en la interpretación de este tratado internacional, que es la Convención sobre Aspectos Civiles eh, de la Sustracción Internacional de Menores, que fue celebrado en La Haya en, en, en 1980 y, mm, y me... suscrito posteriormente por nuestro país, eh, pasando por la Cámara de Senadores. Dice la Suprema Corte de Justicia, conforme al principio o, o, el, o el interés superior del menor, se entiende que lo primero que debe de hacer es restituírsele al lugar en donde fue sustraído de esta manera uh -huh. ilegal o ilícita. A su domicilio. Al país de origen. Al país. al país de origen. Conforme al principio al interés superior del menor, se entiende que debe regresar a su país de origen. Ahí la Corte, eh, no lo mencioné, pero lo recuerdo. ¿La Corte nos daría como fundamento el 133 constitucional para la prevalencia del convenio? ¿O, todo este, o no tiene que ver con eso? Desde de, luego tiene que ver el 133, pero eh, fundamentalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece eh, específicamente ah. en el, el artículo cuarto. O sea, este es solamente para la prevalencia, si la convención o la Constitución. Sí, eh, ya se ha decantado En principio promine, ¿no? La Suprema Corte de Justicia en distintos expedientes. Eh, Actualmente, perdón, porque sí. no estoy al día ¿Qué prevalece? ¿Nuestra constitución? ¿O lo que más favorezca a la persona? Lo que más favorezca a la persona Ha interpretado a la Suprema Corte de Justicia Porque ha habido aplicar. muchos Dime si tienes eh, en sí, eso ¿no? ahí bien, es, eh, En uno y en otro sentido la Pero hoy en el siglo XXI Estamos en eso Tratándose de, de derechos humanos O sea, de instrumentos Menores. internacionales Ajá. De derechos humanos En este caso de menores, tiene prevalencia sobre cualquier otra norma eh, del derecho interno. Así fue empezando o se fue eh, iniciando esta eh, controversia o esta forma de interpretar, pero la propia Corte ha establecido ya que desde luego lo, el, la Constitución, las leyes federales, la, la, la normativa de, los, de las entidades federativas uh -huh. y los instrumentos internacionales, los tratados internacionales es parte del derecho interno. Entonces, la propia Constitución establece estos derechos fundamentales, estos derechos humanos, que son ampliados en ocasiones, tal vez mejorados en otras por los tratados internacionales, pero de, de suyo forman parte los tratados internacionales del derecho interno. Y es obligación de todos los jueces, los jueces nacionales, es decir, los jueces federales, locales, de aplicar la, los tratados Muy bien, internacionales. Perdón, porque estoy interrumpiendo tanto, entonces te regreso a la palabra. Para que continúes con tu exposición, porque si no se resulta un poco atropellado. No, eh, siempre es importante escuchar sus, sus opiniones, Adelante. su experiencia. Bien, la Corte ha dicho que se debe devolver, en, en principio, al país de origen uh -huh. a este menor y el padre que lo está reclamando. O la madre. O la madre, es decir, el progenitor, por progen ejemplo, progenitor. Para equidad de género, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, generalmente eh, se dice que es. Eh, la madre quien eh, tiene a los hijos y el padre es el que está en el conflicto. Bueno, déjame, déjame utilizar esta reflexión que haces porque he sido crítico y ahora ratifico mi crítica. Eh, no hace poco, ante la instancia de quien dirige los derechos humanos en la Ciudad de México, se modificó el eh, Código Civil de la Ciudad de México en el artículo 58 que es una aberración jurídica, diría el maestro Guillermo Cabanellas, es una contradicción inadiecto, porque el texto de este artículo dice que ahora eh, se pondrán de acuerdo el señor y la señora cuando se casen en el orden de los apellidos, de si le ponen los de él o los de ella, y que el que hayan escogido se le va a poner a toda la familia. Pero es un tema que trataríamos en otra ocasión. Pero que me da eh, lo que has dicho pauta para reiterar esta crítica, porque creo que ha sido una desafortunada reforma sin reflexión y, y que parece ser que esto lo han llevado al Código Civil Federal. Otra historia que dedicaremos un programa contigo para demostrarles eh, científica, técnica y jurídicamente que el Código Civil Federal, escúchenme bien, en derecho familiar. No sirve para nada en este país. La única parte donde se puede aplicar es en las Islas Marías. Pero bueno, eso parece un breviario cultural, pero no. Eso es jurídico. Y la historia nos va a dar una respuesta de por qué no hay derecho familiar federal, porque tenemos 32 códigos, etc. Es otra historia. Pero eso hablaremos después. Sí, eh, lo que... Decía es que eh, los, hemos visto en los asuntos cotidianos que la custodia se la dan al, al padre. Lo que, o sea, uh -huh. se ha avanzado pues que no nada más a, a la madre, sino que la, al, al padre de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Pero se hace la acotación. ahí voy a hacer una pequeña pausa, de que como dijo el magistrado Borges, eh, casi siempre es la mamá la que lleva la iniciativa, pero bueno. Piense usted si es cierto, reflexiónelo. Voy a un pequeño corte, regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al corriente. Estamos hablando de la sustracción o secuestro internacional de menores realizados por sus propios padres o por su familia. Debemos dejar aclarado en que es, no es una metáfora hablar de secuestro, tampoco un eufemismo, sino que en el momento de hecho que el papá o la mamá sustraen al niño, Suponiendo que fuera en el mismo país, pues es una sustracción nacional. Pero cuando se le lleva fuera, como bien lo dijo el magistrado Borges, todo este convenio de los estados contratantes de la Convención de la Haya interviene y empiezan a haber unos mecanismos en los que yo cuestiono: ¿tiene el respeto la Convención por el interés superior del menor? ¿Tiene representación legal? ¿Es posible que hablemos de un.? Y aquí te regreso a la palabra. Se, oye, se va a oír feo, pero es una realidad. ¿El niño sustraído es un objeto de derecho o un sujeto de derecho? Eh, definitivamente es sujeto de derecho. Correcto. En la práctica Es un sujeto. Se, se le pero ¿cómo lo tratan los que lo llevan? los estados ¿En no no caso? los padres ah no los eh... padres dicen este me lo llevo y como si fuera una cosa sí esa es una realidad ¿Y no los derechos del niño sí. su representación legal sí es un problema muy 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 grave. difícil muy grave y es lo que se busca cuando ya se llega al extremo de que eh, se fue a otro a otro país en el derecho interno es un delito la mayoría de las Legislaciones de los congresos. Aquí sería penales. bueno que a la distinguida de la audiencia le digas el sinónimo, qué es lo que dice, cuando tú dices derecho interno, qué quiere decir. Eh, para diferenciarlo, pues, de, de los ¿Sí? tratados internacionales, hablamos de. Pero digamos la que el interno es el nacional. El nacional. El de México, el de Guerrero, de, Chil de, de los estados, ¿no? Eh, por un lado, eh, el nivel federal uh -huh. y por otro lado, el, los derechos locales de las ah, tratados, eso entidades es muy importante, federativas. No lo había yo pensado así, pero. Que bueno, que lo aclaras porque eh, habla el magistrado Borges de, de derecho interno y diferencia el federal y el local. Muy bien. Sí, la, la Corte ha dicho que el orden jurídico nacional se integra por el ámbito constitucional, federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, uh -huh. ahora de la Ciudad de México. Cada uno tiene sus atribuciones, sus ámbitos y su... En el caso de los legisladores, su libertad configurativa. Entonces vamos a seguir con lo que exponías este, brevemente. Eh, finalmente ya se sustrajo al menor. Sí, el Estado en el que al que se lo llevaron, el país, pues para diferenciarlo, el, 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 eh, tiene la obligación de aplicar este tratado internacional, que es esta convención, para restituir, reintegrar al menor al país de origen, porque se entiende que es en el país de origen Así lo determinó la corte, es donde debe estar mejor. Eh, Prima facie. ¿no? Te voy a poner una especie de interrogante que yo no tengo una respuesta. Ojalá que tú no la des a la diseñadora de la audiencia y a mí. Eh, sustrajeron al menor, se lo secuestraron y se lo llevaron a un país que no es contratante de la Convención de la Haya. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué pasa? Bueno, eso complica las cosas eh, en demasiado. A ver, explícanos sí, para eh, que sepamos la complicación. Los los países eh, lo buscan garantizar el, el interés superior del menor, o sea, es un sujeto de derechos. Eh, eh, se amplía... Muy bien, me gusta la terminología porque pues, ese sujeto del niño desde que nace, que se desprende el seno materno, vive y viable, es un sujeto de derecho, en singular. No estamos diciendo sujeto de derechos, ese es otro eh, significado, pero es un sujeto de derechos. De derechos, sí. Y como tal, ¿qué va a pasar con el país que no forma parte de la Convención y cómo, cómo te traes al niño? Bueno, eh, finalmente nuestro país a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene contacto con todos los países del Orbe. Pero no está obligado el país que no o sea no? contratante. Existen, por ejemplo, la Interpol, que es la Policía Internacional, para buscar cuando hay algún desaparecido, algún uh -huh. robo de menor, un robo de infante, una probable comisión de un delito en este sentido, o bien están las alertas migratorias. Entonces eh, debe de buscar, debe haber un mecanismo en ese ámbito a nivel internacional para que el gobierno federal, que sería la el representante del Estado Mexicano, eh, hable a, a, con el gobierno de la otra del otro país a través del embajado consulado de acuerdo a donde se encuentre. Y buscar los mecanismos de localización del menor. Y una vez que se localice, pues este, darle todas las garantías. Desde luego, si no, ten, si no eh, suscribió este, ¿Es eh, convención? esta convención, bueno, yo pensaría qué que país, porque en la actualidad Ahora, prácticamente todos, si lo podemos eh, ubicar dentro del mundo occidental, porque pues, el derecho te es la preguntaba yo esto, porque es muy importante que la gente sepa, en general, los juristas y los que no lo son, eh, ¿Qué se puede hacer? Si, ojalá hayas tenido algún caso práctico en el ejercicio profesional con la sustracción o secuestro de este menor con un país que no hay relación y qué puede hacer la gente. Bueno, en principio acudir con el juez familiar para eh, bueno el ministerio público en principio para denunciar la probable privación de la libertad o el delito de sustracción de menores. O secuestro. Eh, eh, o, de, o secuestro o desaparición. Eh, el, el, después pues, se puede pedir una alerta migratoria ante la Secretaría de Gobernación para que todas las eh, eh, dependencias de, este, de esta Secretaría de Estado estén alertas. ¿O sea, alerta migratoria una... es para México o es para internacional? Para que no puedan salir. Del país, en caso de que se tenga la sospecha de que se van a llevar al, al menor a otro país. Pero en el caso ya se lo llevaron y no hay relación con ese país. Sí, regreso al, al, al punto en que a través de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores se debe. debe o sea, buscar las personas deben ir al jurídico, por ejemplo, de relaciones. Jurídico de relaciones Exteriores y solicitar, primero al Ministerio Público, y el Ministerio Público tendrá que hacer las gestiones a través de la. De la ¿Local Secretaría. o federal será? En este caso podría ser local, el ministerio ah. público de cada entidad federativa. ¿Tú tienes alguna experiencia que nos puedas condensar en eh, cuál es el resultado de este tipo de diligencias? Sí, sí. ¿O si es una utopía pretender ese niño ya se va a quedar por allá? O... Sí, eh, estamos ahorita en el, en el caso extremo de que los países contratantes, o no existe un país contratante, pero en, en, en lo, la, esa sería la excepción. La regla es que si sí hay estos eh, bueno ya mecanismos. con toda claridad nos dijiste cuando el país estado contratante pero vamos a suponer que no además vamos a ponerlo lejos que se hubiera ido a las islas Fiji por Australia etcétera y no hay ningún convenio y pues allá el señor dice pues aquí nos vamos a quedar tiene recursos económicos y pues, qué Sí, sí, si se tiene localizado al menor, hay amplias posibilidades de. Okay. de, de, de hay, restituirnos. Restituirnos. Sí, hay, hay mecanismos. Sí, hay mecanismos. Internacionales. sí. Todo a través de las que de Relaciones Exteriores. A través, eh, a través primero de las instancias. Eh, locales. Eh, penales o civiles. Para que después entre la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, no es directo a la Secretaría de Relaciones. Podría ser directamente, pero tiene que mediar una denuncia en principio o relacionarse con un, un proceso civil o un procedimiento civil en donde pueda darse la intervención en, en, para el desabordo de las pruebas en esos procedimientos. Bueno, ya vimos ahí una como examen con Freud ya nos dio la respuesta más adecuada. <coughs> Vamos al buen camino. El Estado sí si es contratante, se llevaron al niño. Eh, ya se hizo todo esto. Eh, en lo personal, en tu función eh, jurisdiccional y lo que has hecho eh, como funcionario de Poder Judicial Federal, ¿nos podías contar algún caso en el que hayas participado personalmente? Sí, en el, en el, en el carácter de magistrado de amparo. Eh, Eso es muy importante porque eh, la teoría esa es: de, bueno, sí, los libros y todo lo que dice, pero la vivencia, estar. Administrando justicia, como es el caso concreto del magistrado Borges, porque él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, maestro de esta materia, es eh, magistrado eh, federal, entonces es, todos los días está en esto. Incluso hoy, pues, obviamente yo se le, agrade, le agradezco, le reitero el agradecimiento, porque pues pide un permiso, deja de hacer estas actividades, pues para venir y, y traernos su experiencia. Que no se quede allá solo en su colegiado, sino que se sepa y además que la gente tenga plena conciencia de que este papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es para apoyar a la familia, apoyar a la sociedad y que mejor que traer a sus funcionarios, los que viven todos los días con esto, administrando justicia, para que nos ilustren a nosotros. Sí, eh, desde la suspensión del acto reclamado en materia de amparo, llega una demanda de amparo ante el juez de distrito y solicita la suspensión porque hay una determinación ¿La su suspensión de qué acuérdate que mucha gente no es abogada sí. entonces es muy importante reiterar un poco no sí bueno la, la, la figura de la suspensión es una medida cautelar dentro del juicio de amparo para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban llega una persona y le impide ver a su a su menor entonces acude al juez de familiar para que presente la demanda respectiva eh, eh, hemos visto asuntos desde la suspensión o ya en demanda o ya en sentencia definitiva. Nosotros vemos prácticamente el papel y en ocasiones el disco cuando, cuando nos mandan los discos y tenemos esa posibilidad de ver la, de manera directa lo que acontece en un, en un proceso de primera instancia. Han habido muchos casos en los que se, se llevan a otras ciudades al, al menor y bueno, en principio es un delito o... Eh, y también se inicia el procedimiento civil respectivo. Pero a ver, respectivo. Yo, tú si eres penalista, yo no. Es. Eh, si no ha perdido la patria potestad, el papá que lo sustrae, porque es eso lo tengo muy presente, eh, no podemos decir, es mi opinión, eh, que él esté cometiendo un delito, ¿o sí? Sí, desde luego que sí, es un delito, está previsto en la mayoría de las. Que él. Se lleva a su propio hijo. Se lleva a su propio hijo es un delito. Aunque de tenga la patria potestad. Aunque tenga la patria potestad. O sea, no se lo puede llevar como quiera. No. Tiene que haber una resolución judicial o un convenio judicial porque no puede ejercer justicia por propia mano. Qué interesante. ¿Qué delito sería? Sustracción de menores. y vari... La pena es menor. De 3 a 8, de 5 a. Es, Pero es delito. Es un delito que. En la mayoría de las... De bueno, las esto creo que es locales. muy importante reiterarlo porque la ignorancia a veces es la que campea en muchos niveles, abogados, eh, de otro tipo de cuestiones, y esto es importante. Aunque tenga la patria potestad, aunque tenga incluso, yo voy a llegar hasta esto, un convenio de visitas y convivencias, y en un momento dado el que tiene la guarda y custodia, ¿se lo lleva? Sí, ¿El se ha cometido un delito. Por eso es que cuando se lo llevan a otros países, piensan que no va a haber un, una persecución que va a quedar impune. No, pero has hecho una gran este, aclaración, es muy importante, porque este, quizá eh, habría que corregir un poco y decir, vamos a, a, a enfocarnos más al problema de la, esta sustracción de menores como delito, para llevárselo del Distrito Federal al Estado de México. Y es un delito, ¿sí? Sí, es un delito, está previsto en los 32 códigos penales. Qué barbaridad, ¿no? Sí. Pues eso es gravísimo para usted si pensaba que estaba en la impunidad. Pues no, ahora... Hay, hay preceptos de los códigos penales que si se devuelve espontáneamente, la pena aún se reduce más. O hay, hay entidades federativas en donde dice, si lo devuelves espontáneamente, dentro de las 24, incluso dentro de los 15 días, no hay delito. Pero digamos eso en tu terminología como buen penalista y administrador de justicia federal: es eh, el delito ya se cometió. O sea, la conducta. O sea, ya, la, la acción, de acuerdo a lo que tipifica la ley, y dice: como lo sustrajiste, es delito. Viene el atenuante, que puede ser un excluyente o igual puede ser un agravante de responsabilidad, porque, como bien lo dices, si lo devuelves así, 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 no hay sanción, pero sí hubo delito. Sí, muy bien. Si no lo devuelves, además de lo que ahí dice la ley, se va a agravar la pena, por, porque lo haces con alevosía, premeditación y ventaja, por ejemplo. Sí, definitivamente sí, es un delito. Agravantes. Lo, 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 o sea, en, en el ámbito penal es una conducta que es constitutiva de un delito. Entonces, hay que tener mucho cuidado pues, de no llevarse al menor sin eh, tomar en cuenta los causas legales que. Bueno, aquí hay el... que, como dijo él, ponga usted más atención a esto, tome nota, y si está usted en una o en otra parte del conflicto, bueno, pues. Yo reitero la tesis original con la que empezamos esto. No hay que utilizar como objetos, como cosas para golpear al otro, no hablo de hombre y de mujer, porque el interés superior que representa el niño tiene que estar por encima de los intereses personales, que en un momento dado se pueden calificar de mezquinos, de los cónyuges, los escónyuges, los concubinos, o simplemente de una relación. Eh, sexual de una relación de pareja, que hayan tenido un hijo, que lo reconozcan, no es necesario que haya un concubinato, porque aquí se va a dar la filiación a través de que pues, tuvo una relación esporádica, tiene un hijo y lo reconoce, bueno, pues ya se le va a venir el mundo encima, porque el derecho familiar le impone, es de orden público, eh, la ley así es, no es privado, no es particular, y esto que nos ha dicho el magistrado Borges es muy importante que quizá... Lo enfocaríamos a algo que yo he escrito en el, en el pasado y que también haré un programa específico con este, el magistrado Borges sobre el derecho penal familiar. Como en un momento dado, hablando del Código Penal de la Ciudad de México, eh, y lo podemos demostrar eh, fehacientemente, la tercera parte de sus delitos están vinculados con la familia. En la tercera parte, cuando menos de los trescientos y tantos, aparece la palabra familia. Si usted tiene, por ejemplo, el, se me ocurre, un hijo eh, menor de edad y abre su correo personal de él, puede estar cometiendo un delito, está violando la correspondencia. Eh, puede que no haya una sanción así, así, pero definitivamente es un delito. Pero vamos a volver al otro porque me ha, me ha dejado muy este, motivado para seguir con esta materia. Eh, ¿Qué más podremos agregar a eso? Eh, decía yo tu, tu experiencia como juzgador federal, etcétera, hablaba del amparo de la suspensión del acto reclamado, y ahí te interrumpí, entonces te devuelvo la palabra. Sí, casos hay muchísimos en relación con estos, esos temas de. De sustracción. ¿Y qué sigue? Después de que, bueno, dice suspensión provisional del acto reclamado. Sí, se busca eh, primero localizar al, al, al menor que fue sustraído y, y según sea el acto de autoridades como se va eh, involucrando la materia de amparo, para verificar si ese acto fue o no violatorio de derechos fundamentales. Pero volviendo al tema de la sustracción, la, lo que busca eh, a través de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no se revictimice al, al menor, que tenga todas las garantías para poder ser regresado a, un, a su lugar de origen. Eso, esos son los casos en los que nosotros hemos aplicado en ocasiones, cuando hemos conocido estos casos que se arriban a Estados Unidos o a, a Europa, se aplican estos, eh, tratado, este tratado, estos tratados internacionales de tal forma de que se verifique si los actos de autoridad son o no violatorios de sus derechos establecidos en ambos. Esto es su, algo que tú podrías calificar por tu experiencia, los años que tienes en la corte y las diferentes eh, ramas jurídicas que manejas, el civil, el penal, familiar, administrativo, etcétera. Que sea un caso excepcional o esto es frecuente. Es excepcional. Sí, la mayoría de los casos son conflictos, pues que se lo llevan a otra colonia o. o o a una ciudad al, aledaña, ¿no? La, la, digamos, es más frecuente lo, lo local que llevárselo a otra federativa. Pero, por ejemplo, en lo local, uh -huh. eh, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, etcétera, eh, se da con más frecuencia. Sí, en cualquier lugar Ahora, se puede dar. El mutatis mutandis es la misma este, logística o perspectiva eh, del internacional, pero en lo local. ¿En cuanto a, a la actuación de la Corte? ¿O, sí, lo, o, o no interviene? Lo, la, la Corte se ha decantado por criterios tanto en lo interno como en lo, lo internacional. Sí, la Corte ha establecido una serie de criterios en relación con la sustracción. Como, ¿En qué consisten esos criterios? El que, por ejemplo, si ya se quedó el menor en un país. Eh, no, ahorita estamos en, lo, en, eh, en, en la lo, República. En la República. Se tiene que buscar siempre el interés superior del menor. Si el, el menor se encuentra mejor al lugar a donde se lo llevaron, este, eh, el, el juez debe garantizar que es la mejor condición, aun cuando se lo han llevado, donde esté. Bueno, eso no te voy a dejar que lo dejes a medias. Sí. Voy a un corte breve y regresamos con el magistrado Borges para que nos explique esta cuestión porque llama la atención. Que base la resolución judicial y si el juez al que le estamos pidiendo trata al menor, verifica y dice no, está mejor donde está. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.